Decenas de pacientes denuncian que es un abuso de las clínicas suspender los servicios a los asegurados. Dos haitianas se entran a golpes en Nagua por un helado de batata. PRDistas de Nagua le echan grasa quemada al local del PRD en ese municipio. Un hombre celoso le da candela a varias casas en Los Alcarrizos. También en Los Alcarrizos matan a un joven para quitarle una pasola. El vertedero de Duquesa sigue con candado como si fuera propiedad del síndico de Santo Domingo Norte. Matan dos hombres en un alegado intercambio de disparos en el interior de una tienda en Villa Altagracia. Un fantasma cruza fugazmente por las cámaras de Telemicro en Los Alcarrizos. Mientras que el presidente Danilo Medina reprende al ministro de la Juventud. El Papa Francisco llega este lunes a Brasil para una gira de varios días. Una bebita por poco cae de un piso 24. Y Cola Real celebra en la República Dominicana su octavo aniversario. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión estelar, luego de un fin de semana inolvidable que compartió a través de la pantalla. Fin de semana de fiesta. Y miles de personas en vivo en el Estadio Olímpico. Ha llegado el momento de ver qué ha sucedido en nuestro país, por lo menos en este lunes. ¿Verdad que sí, Leito? Así es. Bueno, también saludamos a Elaine Martínez, como cada noche, a los que nos siguen a través de Telemicro Internacional. Así es. Y las redes sociales también, YouTube, Twitter y Facebook. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro contenido informativo. Bienvenidos. Pacientes de clínicas privadas califican como un abuso y un atropello a la dignidad humana negarles atenciones médicas a los asegurados, como se propone hacer este martes la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Ambiorix Rosario nos tiene los detalles de la información. Enfermarse este martes podría ser doblemente riesgoso si no cuenta con recursos para costear las atenciones médicas, debido a que su tarjeta de seguro no le será aceptada en las clínicas pertenecientes a Andeclit, como protesta para presionar al gobierno a revisar el pago por consultas. Pacientes consultados en torno a esta decisión de la Asociación de Clínicas Privadas consideran abusivo este llamado. Debieran de tomar otra medida, porque el pueblo lo que necesita es en realidad una ayuda, no una medida tan fuerte. Por eso no podemos dejarlo morir, no darle una existencia. Ante la amenaza de Andeclit de negar atenciones de salud a los asegurados este martes, el doctor Antonio Cruz Jiminian dijo que en su clínica del sector de Cristo Rey dará servicio gratuito a todo el que lo solicite. Si es por lo seguro, yo voy a dar servicio gratis, pero yo lo voy a tener. En tanto, el doctor Rafael Borrobel dijo respaldar Andeclit, no obstante pedirle que deponga su llamado y buscar otros métodos para reclamar reivindicaciones a favor de sus asociados. Ambiori Rosario, Noticias Telemicro. Por otro lado, el presidente Danilo Medina continúa regañando a los funcionarios que se equivocan y que cometen errores en el ejercicio de sus funciones. Ulises Jiménez nos detalla a quién le tocó el turno ahora. Este lunes el presidente llamó a su despacho al ministro de la Juventud, quien está en el ojo de la tormenta por no poder justificar la inversión que hizo en los pasados Premios Nacional de la Juventud. Jorge Minaya permaneció por espacio de una hora en el despacho presidencial y a su salida se negó a responder preguntas de los reporteros que le cuestionaban sobre el gasto de 19 millones de pesos en la pasada versión de los premios. En un momento se haya levantado tanto ruido en su posición. Le dimos la respuesta a ella. Están en la... El presidente va a llamar a votar algún capítulo. No. Ministro, ¿el motivo de su visita esta noche? Ministro. Minaya había sido entrevistado en un programa de investigación sobre el desglose de la inversión del monto de 19 millones de pesos y no tenía documentos que avalaran punto por punto la inversión en dicha premiación. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Bueno, un tema que le estamos dando seguimiento es la crisis del PRD, y es que los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano
del sector que lidera el expresidente Hipólito Mejía planifican la estrategia ante el cese de la presidencia de la organización del ingeniero Vargas Maldonado. Este sector solicitó hoy a la Junta Central Electoral la inhabilitación de Vargas. Las buenas noches es para nuestra compañera Marijerlin Paula. Muchísimas gracias y buenas noches. Por más de 3 horas se reunió la dirigencia PRDista de la facción de Hipólito Mejía y aseguraron que el presidente del PRD, ingeniero Vargas Maldonado, ya no tiene facultad para convocar al Comité Ejecutivo Nacional y será mañana en rueda de prensa cuando anunciarán las medidas que tomarán. Él ya no es presidente, no puede convocarlo. A Miguel Vargas no hay que inhabilitarlo. Porque él no es presidente ya. Participaron en el encuentro de esta noche Héctor Guzmán, Emmanuel Esquea Guerrero, Orlando Jorge Mera, Milagros Ortiz Bos, Luis Abinader, Tony Peñaguaba, Chu Vázquez, entre otros. Fuimos electos en septiembre del 2009, evidentemente. No hemos concluido nuestro mandato. Sin embargo, más temprano, Julio Mariñez, de la facción miguelista, retó importancia a la instancia elevada a la Junta Central Electoral. La Junta tiene la documentación ahí de la razón por la cual Miguel Vargas es el presidente, que fue escogido el 27 de febrero, del 28 de febrero del 2010. Será a las 2 de la tarde de este martes que la Junta Central Electoral celebrará su pleno y en el mismo conocerá la solicitud de inhabilitación elevada contra Miguel Vargas Maldonado. De mi parte es todo, retorno a los estudios. Mil gracias, Marijerlin. Nosotros seguimos con los militantes perredeístas de la provincia María Trinidad Sánchez. Estos advirtieron que harán con todos los locales del PRD como hicieron con el de Nagua, que le echaron grasa quemada en demanda de que el presidente de esa entidad, Miguel Vargas Maldonado, sea inhabilitado para dirigir esa agrupación. Los PRDistas de Nagua advirtieron que debe haber una convención, ya que cesó el periodo de las actuales autoridades del partido. La segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó el conocimiento de un recurso interpuesto por los estudiantes acusados de participar en las protestas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde cayó muerto de un balazo el coronel policial Julián Suárez Cordero. La Corte, integrada por los jueces Pedro Sánchez Ortiz, Luis Omar Mejía y Rosana Vázquez Febrillet, adoptaron la decisión a los fines de que citen al herido Sergio Gabriel Zavala, pedimento hecho por el doctor Freddy Mateo, abogado de la familia de Suárez Cordero. Y entre tantas cosas que pasan, esta empresa Telemicro siempre ha tratado de llevarle el sueño a los suyos. En este caso, el sueño de tener un carro propio y nuevo se cumplió para 28 empleados del grupo Telemicro cuando recibieron sus llaves de mano de la licenciada Josefina Adames, quien es la administradora general de las empresas, propiedad del señor Juan Ramón Gómez Díaz. Vamos a conocer los detalles sobre esta positiva nota que nos llena de alegría y de paso aprovechar para felicitar a todos los agasajados. Vamos a conocer más detalles con Ambiorex Rosal. Bajo un candente sol que reflejaba la transparencia de la buena intención del señor Juan Ramón Gómez Díaz para sus empleados, la licenciada Josefina Adames fue llamando a cada uno de los beneficiarios con su tradicional canto. ¡Suti de León! ¡Un carro! Y de inmediato hacía entrega de las llaves, no sin antes resaltar el desprendimiento de su jefe a favor no solo de sus empleados, sino de los que menos pueden a nivel nacional. Aquí estamos hoy cumpliendo nuestra promesa, Telemicro y el señor Juan Ramón Gómez Díaz, siempre a la vanguardia, cumpliendo lo que promete. Visiblemente emocionados y rebosantes de alegría, los 28 empleados reconocidos por su lealtad empresarial, disciplina y dedicación al trabajo, tras recibir sus llaves, se ubicaron cada uno en sus carros, 0 kilómetro, regalados por el presidente de las empresas Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz. Para algunos de los beneficiados, la palabra gracias para el señor Gómez Díaz no era suficiente. Es una satisfacción muy grande el recibir este vehículo totalmente gratis. Estamos muy bien, muy agradecidos por el empresario Juan Ramón Gómez Díaz,
¿Y satisfecho? Muy feliz, agradecida con el señor Gómez, primero con Dios, luego con el señor Gómez, con mi jefe, Domingo del Pilar, Gerardino González. Me siento muy emocionada, de verdad, y gracias a Dios y al señor Juan Ramón por tomarnos en cuenta. Lo prometido es deuda, y hoy el señor Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del Grupo de Medios Telemicro, cumple una vez más su palabra, entregando 28 vehículos a igual número de empleados reconocidos en sus medios. El comediante Wilson Díaz y los empleados administrativos Carlos Jiménez, Teudy Rivera, Manuel Almonte, Cristian Morillo y Alberto Vázquez se fueron más lejos y llamaron a los empresarios dominicanos a emular el ejemplo del señor Gómez Díaz con hechos en favor de sus empleados y no con falsas palabras. Excelente, ojalá este país con 10 jefes como Juan Ramón Gómez Díaz, que valora, estimula, apoya, impulsa el talento dominicano. Es un momento muy agradable. Me siento muy contento por este gesto tan hermoso de las empresas Telemicro. Yo estoy muy agradecido. Estoy muy contento y me siento satisfecho. Y gracias al señor Juan Ramón Gómez Díaz, ya que él hace cumplir los sueños de sus empleados. Salud y vida para él por siempre. Le doy las gracias a la empresa de Telemicro por su aporte a mí. Los vehículos fueron entregados por disposición del licenciado Gómez Díaz con seguro full y tanques llenos de combustibles para que puedan disfrutar de sus unidades en los primeros días sin mayores preocupaciones. ¡Gracias, Juan Ramón Gómez Díaz! Ambiori Rosario, Noticias Telemicro.